Se están viviendo momentos de tensión en los festejos por el final del partido, en donde un grupo de hinchas está arrojando objetos contundentes contra la fachada del patio Olmos. Y también están arrojando objetos contundentes contra los móviles en vivo que estaban instalados próximos al shopping Patio Olmos. Hay, como podemos observar, la presencia de policía que tratan de contener estos manifestantes que están provocando serios disturbios acá en la explanada del Patio Olmos. Dejando lo mismo, señora, ha habido disturbios. Sí, lo mismo. Somos segundos, pero lo mismo. Aguante Argentina, ¿eh? Argentina es lo mejor que hay en el mundo. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, carajo! ¡Somos lo mejor del mundo, loco! ¡Vamos! Merecíamos ganar una copa, aunque sea aquí en Córdoba. Lo que pasa es que estuvo bueno la selección como jugó. Jugó bastante bien. Nada más que hizo un cambio medio malo. Sácalo la vez y ponelo palos. Chicos, ¿qué está pasando acá? Que se ve que ha habido agresiones contra la fachada del patio Olmos. ¿Qué es lo que ha sucedido? La verdad, bien, no sé, pero que están echando moco puede ser. Es un grupo reducido de personas. Es un grupo, sí, no todos, ¿eh? No todos somos iguales. Algunos estamos acá festejando por lo bien que jugó y otros que están echando moco por lo que perdimos. Señora, ¿usted cómo lo vivió? Lindo. Lindo. ¿Festejando? Sí.